había prestado la máquina a Valente. Me hubiera rebajado el pelo. Medio me crees el pelo. Me hago. Un rato me voy por ahí. Andy no me lleva porque sí es lento. Me dijo que lo quitara. ¿A él? Sí, pero yo no tengo muchas ganas de Andy. ¿No parece que lo quiera? Tú andas grande, sí, Andy. Sí. Ay. Pues no, me dijo. Se van todos a cortarse el pelo, ese Andy, Kevin. Y Brian, llega siempre con el pelo grande. ¿No le gusta cortar? No, es que nunca se lo corta. ¿Cuánto les hace falta ya? Como unos 8 surcos que hay. 4 cada uno. Creo que los terminemos. ¿Y dónde está el pareja? Ah, por ahí. Ahí encontrarlo, por el surco este. Ahí en el que viene, ahí. ¿Dónde está Menchito? Para que te encontré a Menchito por ahí. ¿Dónde vos? ¿Ah? ¿Dónde? Ahí viene, sí. Él me... Tranquilízate. Si no, no te ves. Voy, ¿por qué no le tomo? ¿Ah? Tomar video. No, pues sí. Ahí tenía este, nomás que no se dio cuenta. Ah, ¿verdad? Bien, bien emocionado allí hablando de hablando del de corte de pelo. De la siembra de maíz y frijol. Ya. Yo ya quisiera salir de este surco. Está caliente, ¿verdad? Adentro se siente más caliente. Es mejor doblando, porque doblando te va agarrando la brisa, el aire. Por eso. Ajá. Sí, acá y como anda en medio de adentro, no pega aire, mucho calor. Pues ya ahorita nos vamos. ¿Crees que ya nos lleva el almuerzo? No dejamos a nadie allí. No hay ni mujer, así que vamos a tener que llegar a cocinar. Después del trabajo llegar a matar la gallina. ¿Ah? Tal vez ha llegado Erickson. Nah, Erickson ni se asoma. Yo. Ayer llegó porque le dije que llegara a cocinar, si no, no llega. No,